Hey, mi gente aficionado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un breve video hoy y vamos a hablar de cómo conectamos un monitor, un auxiliar en una consola análoga. Y vamos a hablar sobre cómo conectamos un monitor pasivo a una consola análoga. Primero que tenemos que tener en cuenta es que en cada tira de canal tenemos, dependiendo de la consola que sea, dependiendo de la cantidad de salida que tenga de auxiliares, vamos a tener este botoncito que dice auxiliar, este es el envío de auxiliar. Esta consola tiene una sola salida de auxiliar, tiene un solo envío. Es decir, cada línea de micrófono, cada tira de canal tiene un envío auxiliar, porque esta consola tiene una sola salida de auxiliar, una sola salida de monitores. Si tuviera dos salidas de monitores, tuviera dos botoncitos de esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando usted tiene un canal, un micrófono conectado en cada una de las entradas, si usted quiere mandarlo a ese monitor, solo tiene que subirle este botoncito, darle vuelta. Y ya le está mandando señal a ese monitor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dónde están los máster de ese monitor. Tenemos que buscar donde dice auxiliar máster o main auxiliar. Aquí tenemos, este es el máster de ese monitor. Este es el playback para el auxiliar, es decir, lo que estamos tocando. En esta entrada, para mandarlo al monitor, tenemos que subir este botoncito. Si queremos enviar el efecto al monitor, tenemos que subir este botoncito. Todas las consolas análogas, o por lo menos la mayoría que he visto, tienen este botoncito que dice FX tu auxiliar o FX tu monitor. Entonces, después de tener esto, chequeamos la salida donde vamos a sacar donde vamos a sacar el audio, no vamos a sacar el audio que vamos a mandar a los monitores o al monitor en este caso. Entonces, después de esto, nos dirigimos al monitor o como vamos a hacerlo en un equipo pasivo. Vamos a hacerlo para un equipo pasivo. Tenemos aquí un ecualizador. Tenemos el ecualizador. Y tenemos el amplificador. Es decir, para conectar un monitor pasivo necesitamos un ecualizador y necesitamos un amplificador. Entonces, esta es la señal. Esta es la señal que vamos a traer de la consola. Esta señal la conectamos en el input. Entonces, de la salida del ecualizador, nos vamos a la entrada número 1 o número 2 que te voy a usar del amplificador. Recuerden, esta conexión tenemos que hacerla con los equipos apagados. Después que estamos así, tenemos un speaker conectado en el canal número 1, el speaker aquí. Entonces lo vamos a llevar a la bocina que vamos a usar, que es esta. La conectamos en la bocina. Siempre tenemos que dar la vuelta que suene el clic. Entonces tomamos el cable de un cuarto que vamos a conectar en nuestra consola en la salida auxiliar. Después que tenemos todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Este micrófono que tenemos conectado, vamos a chequear la señal 1, 1, 1, sí, y. Y creemos que tiene señal.
bajamos el envío. Siempre que vamos a conectar, tenemos que bajar todos los envíos. Todos los envíos los mandamos a cero, para que no se le haga un ruido o un feedback que no esté esperando. Entonces, después tenemos todo conectado. Ahora nos vamos al ecualizador al frente. Lo prendemos. Prendemos el amplificador. Prendemos el ecualizador. Como vemos, lo tenemos flat. Tenemos un leve corte aquí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el envío. Vamos a subir el potenciómetro. 1, 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 1. Ey, 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 ey. Subimos el amplificador y ahora sí podemos mandarle audio. 1, 2, ey, ey, 2, 1, 2, ey, ey, 1, sí. Eso, 2, 1. 1, 2, ey. Ey, 2, 1. ¿Qué sucede cuando tenemos un monitor? ¿Qué sucede? Aparecen los feedback. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras estamos hablando, vamos a ir subiendo la frecuencia, que normalmente podemos tener problemas, y vamos a chequear para que no dé problema para bajarla. 1, 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 2, 1, 1, 1, 1, sí. Uno, uno, sí. Uno, 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 sí. Uno, uno, uno. Uno, dos, sí. Uno, uno, sí. Uno, dos, sí, uno, dos, sí, dos, eso. También yo acostumbro bajarle el 100 y el 200. Dos, uno, dos, sí, uno. Yo creo que estamos bien por ahora. Dos, uno, sí, dos, dos, uno, sí, dos, uno, sí, eso, dos, uno, dos, eso, dos, dos, uno, sí, uno, dos, sí, eso, sí. Bueno, mi gente, yo creo que ahí estamos bien. Así podemos conectar un monitor pasivo a una consola análoga y así podemos ecualizarlo. Se me cuida, mi gente. Si les gustó, denle like. Si les sirvió, denle like. Compartan y comenten. Si usted tiene otra forma de hacerlo, comenten para que la persona se capaciten. Se me cuida, mi gente.